amigas y amigos preparadas para vivir la emoción de la lucha extrema aquí en Pro Wrestling México, en manos y en la personalidad de luchadores como Crazy Boy, Crazy King y talento regio como los In Mexican, Lord Byron y Cayetano. La gente de una vez sabe a qué estamos llamados en este encuentro, porque veremos muchísima acción, muchísima emoción. Vemos el golpe de parte de ambos gladiadores, tanto de Crazy King como del mismo Cayetal. Y ahora ya comienzan las hostilidades, porque comienzan incluso con una grabadora. El público se mete de a poquito. Johan, amigos que nos siguen en la transmisión, por ahí vemos que los favoritos son Cayetal, que es de los que ha demostrado aquí en Monterrey que la lucha extrema también se vive y se siente aquí. Oye, le está rapando la boca. Le está grapando la boca a Crazy King, quien fue el que comenzó agarrando esta grapadora. Sin embargo, ahora es el que está padeciendo a manos de justamente un integrante de los In Mexican, al que conocemos como Cayetal. Crazy Boy ahora respondiendo por uno de sus pupilos. Va a la cuerda este luchador. Llegó una forma de castigarlo y de hacerlo derribar con la rodilla. Señala al público que es el turno de enmarcarlo con esta grapadora y esta hoja de papel, y queda ya incluso pegada a la frente de Cayetal. Johan, es uno de esos encuentros que no sabes qué es lo que va a pasar. Yo me puedo esperar cualquier cosa de este encuentro. Un billete fue el que quedó grapado en el rostro de Cayetal. Y ahora Crazy Boy es grapado tanto de la frente como del hombro por parte de Lord Byron. Agrapa en el cráneo. Vaya con el golpe Lord Byron, y ahora es quien recibe estas patadas de parte de Crazy King. Ese luchador quiere iniciar el conteo, pero comete el error de hacerlo cerca de las cuerdas, porque con muchísima facilidad responde, y aún es muy pronto para que eso termine. Crazy King está loco, como podemos ver, y quiere que comience realmente las cosas con estos luchadores mexicanos locales, que regio reciben el golpe, y ahora Crazy King, que va a las cuerdas, de esta forma termina impulsando a Lord Byron. La gente empieza a manifestarse, Johan, está pidiendo lucha extrema. Vaya con el golpe este Crazy King. Lord Byron, digo, Cayetal lo proyecta a las cuerdas, vaya con el golpe, sin embargo lo replica con ese castigo al brazo. Buena forma de torcerlo, cómo esquiva el golpe también Cayetal. Y vemos qué buenas tijeras de parte de este último, con el que proyecta a su oponente. Crazy King lo espera, Crazy King espera responder por este luchador que, como lo hemos mencionado, al menos en la empresa de Crazy Boy, ha sido muy importante, sin duda alguna una de las figuras. Buena patada, le replica la dosis. Y buen correr de parte de uno de los veteranos de esta contienda. Por ahí vemos que Cayetal está reaccionando a duras penas, porque vemos que por ahí ya estaba sintiendo ya el tercer segundo, ¿no? Cuenta el referee. Golpe al pecho de parte de Cayetal, y ahora lleva a la esquina justamente a ese Crazy Boy, que responde de esa manera muy inteligente, revirtiendo el castigo. Y ahora vemos cómo también con esa pasada de estilo clásico logra proyectar a Cayetal al centro del ring de forma muy severa, y desde la segunda parece que va a volar con esta plancha y termina siendo convertida por un sentón. Sin embargo, Lord Byron lo espera, y Crazy Boy de esta forma responde también. El talento vinilo de DTU sin duda ha sorprendido, y el conteo comienza 1-2 y tienen dos palmadas, señoras y señores. Por ahí estamos viendo ya algunos artículos cerca del ring. Vamos a ver qué es lo que pasa con los gladiadores. Prevemos que acá hay un talento que por ahí le está surgiendo más el castigo por ahí en la esquina del ring. Crazy King ahora es sacado de esta forma del centro del ring. Cayetal no sabe ni siquiera por dónde lastimar. Sin embargo, buena forma de responder de parte de este luchador. Buenas patadas y buena forma de alcanzar el rostro de sus oponentes. Y ahora es este quien es castigado de esta forma por parte de Crazy Boy. Y ahora, justamente, ambos jugadores terminan con ese DDT que termina siendo brutal. Y este tope cerca y rozando el espinero de parte de Crazy King. No se lo esperaba, Lord Byron. El encuentro va creciendo, como podemos verlo. No se lo esperaba, sin duda alguna, pero podemos destacar que incluso sin haber utilizado por el momento algunos artilugios o cosas extremas, han dado un buen encuentro y buenas patadas al pecho de su oponente. Ahora va de esa forma haciéndolo chocar Lord Byron. Intentaba un castigo, sin embargo logra esquivar el último momento y
lo termina llevando de esta forma para terminar convirtiendo una buena desnucadora, un buen correr directamente a la espalda en un DDT que también termina aplicando Crazy King a su compañero. Ahora buen antebrazo de parte de Cayental. Están siendo inteligentes, Johan, no precipitándose, pensando dos veces qué castigo van a aplicar. Por ahí vemos que está surgiendo más química entre ambos gladiadores y es el momento de revertir las cosas, Johan. Digo, es el momento de mermar al rival. Están aprovechando sin duda alguna el hecho de que los mexicanos están en casa y es algo que podemos ver. Es el momento de responder, o al menos eso parece de parte de la pareja que ahora representa a DTU. Está batallando un poco Lord Byron, sin embargo, con una muy buena DTU, Cayental logra, una buena DDT, disculpen, logra lastimar a su oponente. ¡Qué estilazo de parte de Crazy Boy! Y le replica la dosis a Lord Byron. Vaya, hasta que él se castiga. Y deja a la gente caliente para el comienzo de lo extremo en este encuentro. Buena patada para responder de parte de Lord Byron. Va directo al rostro. Es impacto con el metal de parte de uno de los de Mexican hacia Crazy Ball. Junto a un par de sillas, parece ser que vamos a ver un castigo dirigido a ellas. Luego de responder Crazy Ball, esa patada, una muy buena patada al abdomen. Y buena forma de cargarlo también para hacerlo caer de esta forma en el centro del ring y también sobre las sillas de metal. El referee con el conteo, Johan. Pero vemos que ya los ganadores ya están sintiendo la merma de los castigos y de los objetos que han estado utilizando. Digo, estas luchas se viven diferente, Johan, ya que cada castigo implica un cierto dolor en el cuerpo. No son las luchas tradicionales, no son los mismos efectos, no son los mismos castigos. Por ahí el más inteligente y el que tenga un poco más de índice de dolor va a ser el que va a obtener la victoria. La resistencia de este tipo de encuentros extremos toma un papel más importante, como bien lo mencionas. Ahora vemos cómo incluso Crazy Boy está preparando algo similar a una cama donde pretende lastimar a sus rivales. Por otro lado del ring vemos cómo Crazy King ha decidido meter lo que parece ser una parte de un carro. Sí, eso es un vidrio. Decide posarlo encima de... el vidrio frontal de un automóvil. No nos queda muy en claro qué es lo que están planeando estos luchadores extremos totalmente. Sin embargo, Cayental logra aparecer en el último momento. Está moviendo a Lord Byron y ahora con la posibilidad de castigar de esta forma a Crazy Boy. Parece que se viene un castigo en contra del vidrio. Un castigo en contra de la parte delantera de un coche, como bien lo mencionaba el mismo Memo. Buen sillazo de parte de Crazy King. Cuerdas Crazy Boy, buena forma de responder con ese antebrazazo. Ahora jugando con las mismas, vaya con el golpe, agarra la silla nuevamente de a poquito. Y Lord y Cayental le toca padecer ante este sillazo tremendo de parte de Crazy King. Y qué forma también de castigar las cervicales con las piernas. Una sinfonía extrema desde la cuerda a la silla, el vidrio, digo, está tocando una sinfonía. Crazy King ahora señala incluso unas tachuelas, si no me alcanzo a equivocar, creo que tiene unas tachuelas en la mano, pero a Lord Byron no le saca. Unas tachuelas, Johan. Tachuelas, el público se prende, el público se emociona. Un antebrazazo de parte de Lord Byron que logra replicar Crazy King y comienza con el toma y daca, pero parece ser que Crazy King ha tomado una mejor parte de esto. Logra subirlo de una forma, ¡qué forma de castigar con las tachuelas de parte de Lord Byron! Patada de parte de Crazy Boy con el que interrumpe. Luján, vemos la espalda llena de tachuelas. Qué entrega de estos jugadores, sin duda alguna. La pierna de Lord Byron logra ser castigado con un par de tachuelas que acabo de ver. Se acaban de incrustar a su piel. Ese turno de Cayental, que ahora tremendo, una tremenda patada al rostro. Sin embargo, logra resistir a Crazy Boy. Un antebrazazo también. Crazy Boy lo resiste. Mucha fortaleza de parte de este. Falla con el golpe. Sin embargo, Cayental logra patarlo y responder
mochuelas de frente al rostro, Johan, en el centro del ring. Digo, ¿qué pasó? Es la primera vez que vemos un referee extremo, Johan. Cae la policía, Johan. ¿Quería lucha extrema? Bueno, hasta el referee. Aquí tienen su lucha extrema. El referee también surgió como un exponente extremo. ¿Quién lo diría? Ahora Crazy King está intentando hacer pasar a su oponente de esta manera por arriba de la tercera cuerda y lo logra. Un buen antebrazazo de un Crazy King que aún tiene algunas tachuelas en su espalda. ¿Y qué forma de lanzarse para caer en la madera? De aquí, la arena Coliseo. Parece ser que los oídos para poder desantear a su rival, sin embargo, logra responder de esa forma Crazy Boy. Y ahora con este luchador que va a las cuerdas, toma un poco de vuelo Lord Byron y es impulsado de esta manera por la ceja del enlunado. Buen antebrazo. Ahora parece que los dos se encuentran en una situación muy complicada, porque siempre vemos una cama del dolor hecha de madera. Sin embargo, Lord Byron parece ser que va a llevarse una mejor parte, pero Crazy Boy logra responder. Y ahora es este que logra cargarlo de último momento, cerca de esta cama del dolor. Bueno, están sacando otro, me parece que otro cristal. Crazy King carga de esta forma, Cayental. Parecía que lo dirigían directo al espejo, al vidrio del carro que pudiéramos mencionar. Pero de último momento es Cayental que logra moverlo de esta forma para castigarlo con el vidrio de este automóvil. El conteo comienza, 1, 2 y 3 palmadas, señoras y señores. Señores, Monterrey se lleva la victoria. Los un Mexican de esta forma ha salido con la mano avante de un reto complicado, porque si hablábamos de luchadores extremos, ambos gladiadores, tanto Crazy King como Crazy Boy, son expertos en la materia y supieron responder de esta forma. Ahí vemos que los aplausos de la gente, Johan. Yo creo que la gente se va insatisfecha con esta lucha. Yo creo que el boleto pues valió la pena, ¿no? Digo, es algo que por ahí la gente esperaba, lucha extrema de verdad y lucha. Entonces, pues muy buena lucha. Y Johan, recordarte que apenas faltan más luchas, faltan las estrellas que por ahí ya siguen, ya están ahí, ya listos para salir. Amigos, los invitamos para que sigan las transmisiones de La Esquina Network. Síganos en YouTube, en Facebook, y también sigan la página Pro Wrestling México. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Entonces, amigos, por ahí vamos a empezar todo este contenido. Por ahí vemos las declaraciones de Cayental. Amigos, si quieren ver qué pasó y qué se sigue diciendo, sigan La Esquina Network. Vamos a un corte y vamos a regresar con la siguiente lucha estrella.